metropolitana hay 250 valientes que le apuestan al cuidado de la calidad del aire. Por eso, decidieron hacer parte del programa del área metropolitana Ciudadanos Científicos. Ellos ahora tienen un nuevo reto: monitorear el ruido que se presenta en su territorio. Un programa muy valioso porque es la posibilidad de que diferentes ciudadanos de los 10 municipios del territorio puedan participar tanto en el monitoreo de la calidad del aire, de la información meteorológica, pero también a partir de este año de la gestión del ruido en el territorio. Para este año se espera que el número de ciudadanos científicos aumente a 400. Tenemos cerca de 50 nubes de ciudadanos científicos que vamos a entregar en el territorio, pero de manera adicional a las 250 ya existentes y a estas 50 nuevas, se les va a incluir el dispositivo para medir la gestión del ruido en el territorio. Los ciudadanos científicos no solo podrán cuidar de su entorno desde su casa, sino que utilizarán las bicicletas para conocer el estado de la calidad del aire. Tendremos indicadores y esta medición de calidad del aire en 100 bicicletas en el territorio para poder identificar en esos recorridos que se realizan cómo percibimos y cómo se puede medir la calidad del aire. La medición realizada por los ciudadanos a través de los dispositivos nubes permiten hacer una comparación de la calidad del aire que presentan las estaciones de monitoreo. Los ciudadanos son capacitados por esta entidad para entender los datos detectados por el dispositivo de monitoreo.